Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les enseñaré a cómo tocar la quena de manera fácil. Si te gusta la idea, quédate a ver este video. Comencemos. Bien, antes que nada, si eres nuevo, te invito a que te suscribas dando el clic al botoncito que aparece acá abajo, a que actives la campanita, así no te perderás de ningún video. Bien, hablemos de cosas fundamentales al momento de aprender a tocar la quena. Hablemos rápidamente de sus partes. Una quena consta de dos aberturas principales. La primera, que es donde apoyamos el mentón, y la otra, que queda en la base, que puede ser, como en este caso, semicerrada, o en el caso de otras quenas, también abierta. Tiene 6 agujeros en la parte delantera y un agujero en la parte trasera. Consta de 2 biselados, un biselado externo y un biselado interno. El encuentro de estos 2 biselados van a formar la escotadura, que es donde se producirá el sonido. Asimismo, esta puede tener varias formas: forma de V, forma cuadrada o, como en este caso, forma de U, que es la forma más convencional. Una quena puede estar construida en distintos materiales, como madera, bambú, PVC, entre otros. Ahora hablemos de la forma correcta de tomar nuestra quena. Existe una pregunta: ¿de cuál mano debe ir arriba? ¿Si la mano izquierda o la mano derecha? Pero para esto no hay nada escrito, ya que hay quenistas que toman de esta forma, como quenistas que la toman también de esta forma. En lo personal, yo siempre aconsejo tocar con la mano izquierda hacia arriba, ya que si en algún futuro queremos tocar otro instrumento, por ejemplo como la flauta traversa o tal vez el saxo alto, pues nos va a convenir, ya que estos instrumentos están diseñados para llevar la mano izquierda arriba y la mano derecha abajo. La forma de sujetar la quena sería la siguiente, ¿ok? En la mano izquierda solamente vamos a usar el dedo meñique como apoyo, más o menos a la altura del tercer agujero, por aquí. En la mano derecha vamos a usar el dedo pulgar para sujetar la quena por detrás, el dedo índice para sujetar la quena por delante, más o menos a la altura del cuarto agujero, en la nota así, pero sin tapar el agujero, ojo, simplemente acá. Y el dedo meñique lo vamos a colocar también de apoyo en la parte final de la quena. De esta manera no tendremos ningún inconveniente, tal vez como el miedo a que la quena se nos caiga. Y lo más importante, vamos a tener el resto de los dedos libres para poder destapar y tapar los agujeros. Ahora hablemos de cómo sacarle el sonido a la quena, que es en sí la parte más complicada, la parte en la cual la mayoría tal vez hasta se desanima de tocar este instrumento. Debemos entender que el sonido se va a producir por una columna de aire que nosotros mandamos hacia el encuentro de los biseles. Es muy importante entender esto, ya que muchos aprenden a tocar la quena, pero no entienden cómo funciona esto. Le sacan sonido, aprenden canciones y todo, pero tal vez al momento que llegue de cambiar de quena, o tal vez en el momento, por ejemplo, que les toque tocar un quenacho, pues van a tener dificultades, ya que no todos los biselados son iguales, ni tampoco todas las dimensiones. Por ejemplo, en el caso de mi quena, el biselado es de un 20% por la parte de encima y un 80% por la parte interior. Y por ejemplo, el diámetro de un quenacho es mucho más ancho que el de una quena en sol. Entonces, sabiendo esto, ahora para sacar el sonido a nuestra quena, primero vamos a ver la posición de los labios. Pegaremos tanto el labio superior como el labio inferior hacia los dientes, formando una pequeña sonrisa, así como cuando nos cuentan un chiste pero no queremos reírnos. Y haremos una pequeña abertura para poder botar una pequeña película de aire. Ojo, no es necesario apretar tanto los labios, ya que al hacer esto lo único que vamos a lograr es adelgazar más la película y esta va a ser mucho más difícil que se corte con la escotadura, lo que en su defecto nos dará un sonido muy opaco o simplemente no va a sonar la quena. El ataque lo vamos a realizar utilizando la sílaba tu. Vamos a hacer de cuenta que tenemos una pequeña basurilla en la boca y queremos botarla, ¿ok? Ojo, es muy importante al momento de hacer el ataque con la sílaba tu no sacar demasiado la lengua, ya que con esto lo único que vamos a lograr es ensalivar nuestra quena por dentro. Entonces ahora colocamos la quena. Agarramos la quena, como ya les expliqué, con la mano. Ubicamos los labios, como también ya les expliqué, una leve sonrisa, una ligera abertura, y hacemos el ataque con la sílaba tu. Acomodamos la quena, esta parte de acá, en el mentón, más o menos a unos 45 grados con respecto al pecho. Ojo, es muy importante presionar bien esta parte con el mentón, ya que si hay alguna fuga, simplemente la quena no va a sonar. Usemos la fuerza idónea, ni muy fuerte ni muy suave, un intermedio. Ubicaremos esta parte justo en el encuentro de los labios, que es donde saldrá la columna de aire. Una vez ubicado, procedemos a soplar. Sí,
Sé que no te salió el sonido, y si te salió el sonido, pues fue suerte o es que ya sabes tocar la quena. No olvidemos algo que ya expliqué antes. Tenemos que lanzar nuestra columna de aire hacia esta parte, hacia este encuentro de biseles. Ya que si no se hace esto, simplemente no se va a producir el sonido. No todos los biseles son iguales. Recuerden que hay biseles que están más abajo o biseles que están, como en mi caso, un poco más arriba. Entonces volvemos a tomar nuestra quena. Posición de manos, posición de labios, 45 grados, presionamos bien en el mentón y soplamos. Si no nos sale, juguemos un poco con la posición de la quena, tal vez un poco más arriba o tal vez un poco más abajo. Una vez que le hemos sacado sonido, lo que debemos hacer es lo siguiente: tocar la quena, retirarla y volverla a colocar. La idea de esto es poder acostumbrarnos a sacarle sonido a la quena en cuanto tomemos la quena. Bien, una vez que ya practicamos lo del sonido, lo siguiente que vamos a hacer será jugar con los agujeros. Acostumbraremos tanto la mano izquierda como la mano derecha a tapar y destapar los agujeros. Para esto lo que vamos a hacer es ir tapando los agujeros desde el agujero de atrás hasta llegar al último agujero. La idea es sacar el sonido en cada agujero y también irnos familiarizando con esto de tapar y destapar los agujeros. Si te interesa, por aquí dejaré un video en donde estoy explicando cómo son las posiciones de las distintas notas en las 3 octavas de la quena. Y hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, no te olvides de dejarme un like, dejarme un comentario de algún tema o alguna idea que te gustaría que trate en un futuro video. Ah, no te olvides de compartir, que de esa manera me apoyas bastante y también me motivas a seguir haciendo más videos. Nos vemos en un próximo video. Chao.